Va a salir, ¿eh? Sí, sale. Bueno, está escrito en la Perashat Kitavó. Perashat Kitavó es una perashá con muchas maldiciones, pero también hay bendiciones. Y está escrito, una de las maldiciones dice, Arur Maker Reu Basater, Beamar Kolam Amen, maldito el que golpea a su compañero en secreto. Y todo el pueblo va a decir amén. Y explica Rashi qué quiere decir esta maldición. Se refiere al Lashon Hará, a la maledicencia. La persona que dice por atrás a una persona, le dice algo. Y está ese, dice Rabbe Rubén Karelinstein, sáquese el libro acá. Vale la pena detenernos un poco en el asunto de la boca, en el asunto de la palabra. Nosotros sabemos las palabras del Gaón de Vilna en una de sus cartas. Y él dice así: hasta el día de la muerte la persona tiene que luchar, pero no haciendo ayunos, no dándose, no golpeándose la cabeza, ni matándose. Con medio, con luchar, pero ¿en qué? En cerrar su boca. Claro. Cerrar su boca. Y esta va a ser el arrepentimiento. Y de acá va a tener todo el fruto del mundo venidero. Como está escrito en Mishle, Kiner. ¿Qué pasó? La vela de la misvá, la vela del precepto. Pero, Bedre Jaim, Tojejot Musar, el camino de la vida es el reproche. Y esto es más importante que los ayunos, que las privaciones, que el sufrimiento. Una persona dice, no, yo para arrepentirme me voy a hacer sufrir a mí mismo. No como, hago ayuno. Y, no, esto, cerrar la boca es más importante. Y escribió, siguió diciendo el Gaón de Vilna, y cada instante que la persona cierra su boca, se hace merecedora por esto de una luz. De una luz, ¿qué luz? Nosotros sabemos, Hashem creó la luz el primer día, y la luz esa fue tan fuerte que la tuvo que ocultar, guardar esa luz, porque era muy fuerte y nadie le iba a poder soportar. Y después, en el tercer, cuarto día, creó una luz más suave. La persona que cierra su boca, en cada instante que cierra la boca, se hace merecedora de esa luz que Hashem guardó, que ni siquiera un ángel, ninguna otra creación va a poder obtener, sino solamente la persona que cierra la boca. Y con esto se le van a perdonar todos sus pecados y se va a salvar del abismo, del abismo profundo, o sea, del Geinom. Impresionante, dice el Rab. Después de todo esto, sigue diciendo el Gaón de Vilna, pero lo principal para obtener el mundo venidero es cuidar la boca. Y esto es más que toda la Torá y que todas las acciones, porque la boca es Kodesh Kodashim, es santidad de santidades. En Jerusalén vivió Rab Haim Berlin, Sejzair Ibraja, hijo del Netziv. Netziv es un Rab que hubo en Boloshin, un Rab muy importante que hubo en Boloshin. Y él escribió en su testamento que él no quería que lo homenajeen. No quería ningún homenaje. Sped no quería homenaje. Y después de que murió, los sabios en Jerusalén empezaron a discutir si iban a cumplir su palabra o no. O si le iban a hacer Sped, el homenaje. Sí. Llegó Rabí Ichele Peterburger, y dijo así: vamos a hacer un acuerdo con el Rab. Él dijo que no quiere Sped. Sped es homenaje. Y vamos a estar conformes con todas las opiniones. Está escrito en la Torá, en el Sefer Bereshit, sobre Abraham Avinu, cuando murió Sara y Menú. Vayabó Abraham lispod lesará belipkotá. Y vino Abraham a homenajear a Sara y a llorar por ella. Quiere decir que hay dos cosas, hay llanto y hay homenaje. Él vino a homenajearla y a llorar por ella. ¿Está bien? Hay dos cosas, llanto y homenaje. Son dos cosas diferentes.
El rab ordenó que no haya homenaje, pero Shanto no ordenó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar. No le vamos a hacer un homenaje. Vamos a hablar palabras fuertes para que la gente llore. La gente que venga, que llore, que salga llorando. Y así fue que él, el rab Echele Peterburger, él habló durante 2 horas en el Bet Knesset y la gente salió toda llorando. Escribió, Rabbi Echele, él mismo escribió, que Rabbi Haim Berlin se le presentó en sueños y le agradeció por 2 cosas. Una, porque cuidó, escuchó su palabra y no lo homenajeó. El pedido de él se cumplió. Y también por las palabras fuertes que dijo, que hizo que la gente llore, dice que eso en el mundo de la verdad le hizo mucho bien a él. Que hizo llorar a la gente con palabras muy fuertes, para que la gente se arrepienta de sus pecados. Preguntó a Rabbi Echele, le preguntó, ya estaba soñando y él se le apareció en sueños, ya que lo tiene ahí delante, le preguntó, le dijo, ¿qué pasa en el mundo, de arriba? ¿Qué pasa? Y le contestó Rabbi Haim Berlin, la profundidad del din es muy fuerte. La profundidad del juicio es muy fuerte. Pero para los Talmidei Jajamim hay algo para alivianar. ¿Por qué? Porque se cuenta la Torah que ellos estudiaron. Pero el pecado del Lashon Hará es lo más terrible de todos. ¿Sí? Así contestó. Y sobre esto hay dos. Se puede leer de 2 formas esto. Una cual, que la profundidad del juicio es terrible y el pecado del Lashon Hará, el pecado de la maledicencia, también es muy terrible. Pero para los estudiosos de Torah hay un poco de alivianar. La segunda parte, ¿cómo se puede leer? ¿Cómo se puede leer de otra forma? Que la profundidad del juicio es terrible y que en los estudiantes de Torah se puede alivianar un poco, pero el castigo por la maledicencia no hay con qué alivianar. Ni para los Talmidei Jajamim, para nadie. El pecado de la Lashon Hará es doble. El pecado de la lengua es doble. ¿Por qué? Primero, es un pecado muy grave. Está eso más que los 3 pecados más grandes. Sí, relaciones prohibidas, idolatría y derramamiento de sangre. Aparte es fácil. La boca, es muy fácil. Claro. La boca es algo terrible, más grave que los 3 pecados. Segundo, es una prueba muy difícil. ¿Por qué? Hay 2 prohibiciones que hay en la boca. Una, lo que uno come, ¿no es cierto? Lo que uno entra y lo que uno saca. Lo que uno entra, tiene que ser kasher. Sí, sí. Entonces, está prohibido comer chancho, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, bueno. Muy bien, está prohibido comer chancho. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y de dónde vamos a sacar chancho? ¿Aquí en Eretz Israel? ¿Estamos aquí en Elad? ¿O estamos en Benévera? ¿O estamos en Kiryat Sefer? ¿O estamos en Jerusalén? ¿Dónde vamos a sacar chancho? Hay que ir a buscar chancho, a ver dónde los árabes venden chancho, o alguna otra gente que vende chancho, pero hay que buscar. Entonces acá, por ejemplo, dice, anda Yafo, con los no yudim, a Yafo, en el puerto de Yafo, ahí cerca de Tel Aviv, donde están los no yudim. Y, o sea, que hay que buscar dónde para poder conseguir una carne prohibida. ¿Y quién va a ir a buscar? ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a ir a buscar, a revolver el mundo para buscar esto? ¿No es cierto? Pero, o sea, que esto es algo, no es tan fácil. No es tan fácil buscar, comer algo que esté tan prohibido. En cambio, el pecado de hablar la Lashon Hará, ¡está acá! Está la vida, sí, está ahí. No. Solamente hay que mover un poco la lengua, mover un poco la lengua y ya empezamos a caer en el pecado este tan terrible que por esto hay una maldición de Akadosh Baruj Hu que dice, maldito el que golpea a su compañero en secreto. Y todo el pueblo va a decir amén. Pero también bendito el que no lo golpea. Quiere decir que toda la gente que, no, si podemos cuidarnos de hablar la Lashon Hará, vamos a tener una bendición muy, pero muy grande. Sí, sí. Y claro que...